En el vídeo de hoy vamos a conocer a Óscar, a María y a su perrita Mía, una pareja que han viajado durante 6 meses aproximadamente por España en su furgoneta y lo han vivido. Han trasladado toda esta experiencia a un documento que se ha convertido en un libro, Trufeando por España, y gracias a su editora Raquel López he podido conocerles. Están en Boñar porque han ido a hacer la segunda presentación de su libro allí y les han invitado, ya que van en furgoneta, les han invitado a disfrutar del área de servicio de autocaravanas de Boñar. Bueno, me lo he pasado pipa, conociéndoles a ellos, viviéndolo con ellos, disfrutando de Boñar por aquí o por aquí. Os dejo un vídeo en el que cuento alguna cosa más de Boñar. Y nada, simplemente quiero que veamos en las conversaciones que hemos tenido y que ellos nos cuenten su historia, que es absolutamente inspiradora. Bueno, pues es el del área, viene a ver que está todo bien, o es no sé quién, o es y algo... Y vecinos, cada día en un sitio, despertarte y tener vecinos diferentes. O que viene uno, que se va a otro... ¿Y se hacen amigos o qué? Sí, sí. Mucho, la verdad que sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que ya, como os movéis todos también un poco en ese rollo, las despedidas las tenéis controladas de una manera diferente, ¿no? No son lo mismo que las despedidas... Claro, o sea, al final es como, bueno, te vuelves a ver. Nos vemos en carretera, siempre decimos, ¿sí? O una cosa así, ¿sabes? Y de hecho sí le ves. Hay veces que igual estás aquí en Boñar y sigues la ruta hacia León. Nos pasó varias veces en el viaje que estábamos en... ¿Dónde fue? ¿En Sanabria? ¿O no? ¿En Castro Caldelas o algo así en Galicia? En Galicia, y después fuimos recorriendo y durante un día coincidimos con otra pareja en el balcón de Madrid. Y justo comiendo al lado nuestro, la furgoneta, luego fuimos para otro sitio y ya no les vimos y luego como cuando fuimos al Cabo Ortegal también los volvimos a encontrar. Sí, qué bonito, y ellos ya Cabo claro, Ortegal, en plan, no habíamos hablado con ellos en ese momento, es verdad que con ellos no habíamos hablado, pero sí que, claro, nos quedábamos los cuatro mirándonos como, mira, pero si soy tal, ¿sabes? Por eso, que te vas siguiendo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo pasabais en algunos de los sitios? Es decir, ¿un día o podíais pasar una semana o...? De un día a dos, depende de las actividades que vayas a realizar, pero en el sitio que más hemos estado, en Huesca, yo creo, ¿no? 16 días, creo. 16 días seguidos. Solo para movilizarte, para descargar y coger aguas. Y es el tiempo que más hemos echado ahí en Huesca. Al final es lo que pasa, que la furgoneta tú tienes... A ver, nosotros lo que no tenemos son placas solares, por lo tanto necesitamos electricidad... O mover la furgoneta cada 3-4 días para que coja. Para que cargue la segunda batería y podamos tener nevera, podamos tener luces, podamos tener de todo. Entonces, también las evacuaciones de agua. O sea, nosotros tenemos. Los depósitos son bastante. Pero claro, si llevas muchos días, al final, claro, los tienes llenos, los tienes que vaciar. Es lo bueno de moverte así en furgo, es eso, que la movilidad te adaptas a todo. Por eso a las rutas que quieres hacer, a todo, pues dependiendo de lo que quieras hacer, pues estás un día, dos, y dices, pues que aquí lo he hecho ya lo que quería, pues me voy. Que parece que estamos bien y quieres estar más tiempo, pues 3 días, lo que te surja. Cuando estáis hablando y os miráis uno al otro así como con una complicidad. Entonces, si yo le pregunto a Óscar quién es María, ¿qué me cuenta? De María, pues una compañera muy buena, ¿eh? La verdad que sí. ¿Eh? Sí, hombre. Y no sé, así quiero decirte más. Compañera, amiga y un apoyo pues muy grande. La verdad que muy guay, muy guay. La verdad que desde que la conozco estoy contento, estoy contento. Me pongo ñoñis. Bueno, María, que ya estás ñoñis. ¿Quién es Óscar? Pues Óscar es mi compañero de viaje, de aventura, de mi vida, realmente. Es quien está a mi lado desde que nos conocemos. Que aunque antes de ser pareja ya éramos amigos. ¿Sí? Sí. Sí. Nosotros fuimos al colegio juntos. ¿Qué va? Sí, de pequeñines. Y siempre tuvimos como esa... ese feeling de protección, ¿no? Como que nos ayudábamos, nos cuidábamos entre nosotros dos. Sí. Pero bueno, siempre se quedó así, ¿no? Pues amigos, luego cada uno iba tomando otros caminos.
Y luego pues surgió que volvimos a juntarnos y ahora ya sí estamos juntos. Y bueno, pues al final compartimos muchísimas ideas, proyectos, aventuras, hobbies. Y yo creo que eso es lo que hace realmente que funciones como pareja, ¿no? El que tengas algo en común, ¿no? Es una parte también fundamental para iniciar un viaje como el que iniciasteis en este... Antes decía que era como vuestro hogar y entiendo que esto se convierte en vuestro hogar, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Cuándo surge? O sea, contadme qué hacíais ese día, tomando un café... Se va macerando la cosa. ¿Se va? Quieras que no, oye, ha sido pues, por lecturas también de libros, que al final, pues bueno, descubres que la gente así que empiece a viajar con furgonetas y con autocaravanas y todo, y dices, joder, lo puedo hacer yo. A ver, nosotros siempre nos ha gustado la aventura, ir descubriendo cada vez una cosa nueva y no estar estáticos, por así decirlo, sino movernos también, ¿no? Y entonces, nosotros... Pues empezamos con las tiendas de campaña y esto en el 2015 estábamos en el lago de Sanabria, que es nuestro rincón favorito. ¿Eh? Intentábamos que todos los algún fin de semana de todos los años pudiéramos pasar tiempo allí porque nos encantaba. Y en uno, con nuestra tienda, nuestra parcela, todo montado perfecto, pues apareció un aviano a nuestro lado. Y dijimos, eran suecos, yo creo. O daneses, no recuerdo, sí. Y de allí empezamos, es que esto es lo nuestro, es que esto tiene que ser lo siguiente. Y ya empezás pues como a entrar en ese buque, empezamos también a compartir tiempo con unos amigos, ¿vale? Con Paloma y Rubén, que también tenían... Una noche dormimos allí con ellos, sí. en el piso de arriba. Nos invitaron a hacer barrancos. Ostras. Y, claro. Y fue la primera noche que dormimos con ellos allí en su furgoneta. Y fue ahí, bueno, de hecho, ahí ya habíamos vendido el coche. Sí, claro. Ya estábamos. El viaje ya se había iniciado, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí, sí. Sí. Y después, pues bueno, son casualidades que vas encontrando en el camino, pues con ellos y luego con otros amigos que son de aquí, de León, Nuria y Víctor. Empezamos también, ya cuando las teníamos la furgoneta, a salir en furgoneta, a hacer senderismo, a ir haciendo diferentes aventuras. Y luego, pues en el Caray, conocimos a Rafa y Noé de... Un millón de elefantes. De Alaska a la Patagonia en elefante, se llama el libro. Claro. Y ellos hicieron pues de Alaska a la Patagonia pues con una furgoneta, a veces iban cambiando, bueno, pues, no quiero desvelar para que la gente pueda leer. Y ahí, claro, entras ya en... tenemos que hacer algo, o sea, de verdad que sí, que... Te pica, cada día lo ves, dices, tengo que hacer un viaje como esta gente y lanzarme, y empiezas ya y... Y ya lo planificas, ya, o sea, se pone a rodar. Y bueno, cuesta. Han sido igual 4 años o por ahí. La preparación. Pues claro, vosotros en ese momento tenéis trabajo. Trabajo y pues y tenéis, vivíais en un piso. Claro, sí. Allí en Valladolid, sí. Y bueno. Claro, supone romper con un montón de cosas que entendemos como establecidas, como el, bueno, pues al final nos acomodamos, ¿no? Eso es. Y suponer, ya vender el coche supone romper con ciertos lazos, tu zona de confort, la carga. Es muy difícil salir de tu zona de confort en la que lo tienes todo establecido y sabes que si hay un problema lo abarcas rápidamente. Entonces, claro. Es difícil el tomar la decisión. Esto no es una decisión de a la mañana me voy en viaje. Sí, bueno, es eso, pero si estás decidido, tienes el objetivo, al final lo haces. Y de hecho lo hemos hecho. cuando ahora lo piensas, dices, pues sí, o sea, miras atrás y dices, joder, qué de cosas que has tenido que hacer: vender el coche, recoger toda tu casa, decírselo a la familia, todo. Por eso es complicado. Cuando le vas a decir a la gente, pues joder, pues va a dejar el trabajo y ahora donde resido y todas tus cosas, meterlo en cajas y llevarlo donde tus padres. y claro, la gente y amigos y familiares pues te dicen, estás loco, ¿qué haces? Pero claro, es tu sueño, tu objetivo y al final claro. Pues te pones y lo consigues, pero cuesta también. Sobre todo son los padres los que buscan que tú estés estable de una manera, que no pierdas ese trabajo que tú tienes. Claro, porque vosotros dejáis el trabajo para hacer la aventura, pero con un retorno, es decir, no,
no me cambio de trabajo a Australia, no. Claro. O sea, yo voy a hacer un proyecto, un sueño, porque en realidad al final es un sueño vuestro, ¿no? Claro, sí. Me voy a convertir, en realidad ese sueño, pero luego vuelvo teóricamente a la normalidad y tengo que recuperar esos trabajos. Yo ya no estaba trabajando en ese momento, estaba haciendo el máster de profesorado, ¿vale? Y entonces era, pues terminó el máster, él termina también con su trabajo y todo, y nos lanzamos ya a eso. Y entonces lo que hablamos, la decisión de decírselo a los padres, pues es la más complicada, ¿no? Luego ellos nos comprenden, porque saben cómo somos, nuestro carácter, nuestra personalidad, y saben que al día siguiente en cualquier sitio nosotros nos adaptamos a trabajar, porque somos así, que te adaptas rápidamente a los cambios, ¿no? Pero claro, les costaba un poco al principio entenderlo, de decir, ¿pero cómo lo vais a hacer? Ahora dicen, madre, lo que habéis vivido, lo que habéis viajado, y ahora otra vez estáis con vuestros trabajos o distintos, y no ha supuesto más que un parón realmente en el que habéis disfrutado, habéis vivido. Sobre todo eso, ¿no? Vivir. Tenéis un sueño. Lo planificáis, tiráis para adelante, os complementáis perfectamente y el sueño es de los dos, y de repente, ¿qué hace falta para, o sea, cómo se pone una fecha? Porque entiendo que ahí hay que ir marcando, bueno, pues vendo el coche, no sé qué, y si son 4 años, son 4 años de, sí, de estar con esa ilusión, pero hay un momento que hay que decir, el día 1 de no sé qué. Claro. Claro, es lo que hablamos, 4 años, pero sin una fecha marcada, que van surgiendo cosas. Y cuando se pone la fecha, de repente, casi al último, sí, el último año ya poco, no sé, la fecha como la que tuvimos, no sé. Fue casi ya cerca de la fecha realmente. Fue este. Sí, porque bueno, yo estaba haciendo también el curso de drones. Sí, de piloto. De piloto de drones, y ha sido acabarlo. Y en cuanto hemos tenido así ya un poco todo hilvanado, y bueno. Pues sí. Claro, era sobre todo lo que te decía, también el hecho de que yo tenía el máster, yo tenía que finalizar también el máster y tenía una fecha. Adelanté, intenté adelantar a los profesores la exposición del TFM realmente para agilizar un poco. O sea, tus profesores ya sabían que estabas un poco loca, que te ibas a pirar y sí, hacer esto, ¿no? Sí. De hecho, te envidiaban absolutamente, ¿no? De hecho, sí, muchos profesores me decían, qué maravilla, yo, ¿por qué no nos llevas? Es que entiendo que sí, que sois conscientes de que habéis cumplido el sueño de muchísima gente. Sí. Sí, hacer algo, o sea, eso, convertir en realidad un sueño. Porque cuando le pones fecha, entiendo que hay momentos en los que, vale, sí, ya, día tal. Pero cuando uno está solo, sí, de repente tendrá como un cosquilleo ahí, ¿no? Un vértigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí, es verdad. Confío en María, confío en Óscar, pero cuando estoy solo así un momento paseando a Mía, a vuestra perrita, dices, ¿y si la lío? Estoy liando, eso lo he pensado yo muchas veces. Eso, el miedo siempre entra. Sí, sí, hombre, verdad. Cómo no, el vértigo ese de cuando se acerca la fecha, sí que es verdad, cuando empezamos en junio, fue, ¿no? Sí. Y que empezamos a recoger ya. Sí. Y ya cuando estábamos metiendo todo en las cajas y ahí es cuando ya sí que el vértigo viene y dices, joder, qué movida. Dejamos el mapa mundi, que tenemos un mapa mundi en el salón, siempre decorando el salón, y le dijimos que lo dejábamos para el final. El último, que había que quitarle el último. Sí. Y ahí sí es verdad que como que se cayó alguna lágrima, ¿no? Pues al final son 4 años que pasamos de nuestra vida. O sea, el último que dejasteis fue el mapa que arrancasteis ahí. Sí, le quitamos y... ¡Buah! Sí, eso fue lo último. Y bueno, Mía unas cuantas veces. Sí, Mía fue muy graciosa porque ella también se olía, ¿no? Se olía que algo estaba sucediendo porque, claro, no era normal tanta caja para arriba y caja para abajo. Y en una de esas marchó para abajo en el ascensor con todas las cajas porque estábamos entre, claro, para arriba y para abajo. Y claro, cuando eso, pues se metió sin darnos cuenta en el ascensor. Sí. Y bueno, yo bajaba por las escaleras y María mientras iba acercando cosas. Y una de esas, cuando, joder, la perra se bajó para abajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues esa es la confirmación de que ella os acompañaba también, ¿no? Sí, totalmente. Trufeando por España, es el título del libro, pero en realidad es también vuestro viaje, o es posterior. Contadnos un poco, o sea, ya hoy ya es día 1, ya nos montamos la furgoneta. Sí. Entiendo que los primeros kilómetros, no sé si saldréis ni hablado, porque, no sé, me intento imaginar ahí, o sea, tiene que ser súper emocionante, ¿no? Sí. Nos hicimos un pequeño vídeo yendo a Sanabria, al lago de Sanabria, en la furgoneta,
pues un poco de, bueno, hoy es nuestro primer día, hemos salido, porque aunque nosotros no hicimos ni cuentas en redes sociales ni nada por ahí para publicarlo mientras hacíamos el viaje, queríamos tener constancia para nosotros mismos de ciertas cosas, ¿no? Son vídeos pues muy caseros, muy personales, ¿no? Entonces, pero bueno, nos hace gracia verlo, que era el primer vídeo ahí cortito y todo contentos, ilusionados. En aquel momento la furgoneta estaba llena de cosas descolocadísimas porque después tuvimos que hacer un buen Tetris, todavía sí. Mucho mejor. No se veía ni a la perra ahí atrás con todo. Ya, increíble. Muchas y lo de trufeando realmente, o sea, surge un poco antes porque... A ver, nosotros, los furgoneteros autocaravanistas y demás, siempre tienen un nombre a su furgoneta o a su autocaravana, ¿vale? Vale. Entonces, nosotros durante mucho tiempo, ya llevábamos con la furgoneta un tiempo, estábamos todo el rato diciendo, pero ¿y cómo la llamamos? ¿Y cómo la llamamos? Y nos surgían numerosos, pero no, ninguno nos convencía realmente, ¿verdad? La paca, el no sé qué, bueno salían un montón de chorradas totalmente. Y bueno, y luego al final, no sé, enlazábamos con Mía realmente, porque Mía se pasa el día, pues como está ahora mismo, olfateando, husmeando, trufeando. Y por eso como a las naricillas realmente de los animales, de los perretes, se les llama trufa a veces, pues dijimos, pues ¿por qué no la llamamos a la furgoneta la trufera, no? Que estamos realmente trufeando, indagando como Mía, buscando nuevos lugares. Viene de ahí, de la trufa, sí, que yo a la nariz se la digo siempre, la trufa de Mía. ¿Y cómo es el viaje? Es decir, no se trata solo de montar la furgoneta y recorrer, contándonos un poco... A ver, el viaje realmente, nosotros lo que teníamos claro es que queríamos dar una vuelta por España. Sí. No, lo que no teníamos claro era la ruta en sí. Sí que habíamos dicho, pues que aprovechar el verano en el norte por el calor, por aprovechar un poco más el calor del norte, ¿no? Y bajar hacia el sur en invierno porque las temperaturas son más cálidas. Hacerlo al contrario nos impediría hacer muchas de las actividades porque nosotros lo que teníamos era ganas de recorrer España, sí, sin una ruta marcada en sí, pero teníamos claro que queríamos hacer las actividades que a nosotros nos gustaban. Ser libres, estar... Estar en contacto sobre todo de naturaleza, porque es lo que más nos gusta, nos apasiona, y sobre todo pues hacer senderismo, barranquismo, vía ferrata, que es lo que a nosotros nos llena. Ajá. ¿Vale? Son nuestros deportes, nuestros hobbies, y entonces lo que nos llena. Y conocer pueblos también. Pero también nos gusta, pues eso, el entorno urbano, pues conocer, pues yo qué sé, conjuntos históricos, artísticos, o conocer la historia de ese lugar, visitar ciertos museos que nos parecían de interés, ¿vale? Sí que es verdad que destacamos lo natural porque pues es como que vives más libre, ¿no? Como aquí estás en un entorno, pues... natural, llegas por la mañana como hoy, una ligera lluvia, lo primero que oyes es la lluvia, conectas, ¿no? Con ese sentido de madre tierra. Al pisar las hojas por aquí todo sí. Es increíble. No íbamos con una línea marcada, sino más o menos a 3-4 días. Íbamos mirando en internet las cosas y los sitios que nos podía interesar y ahí íbamos ya pues viendo la un línea. Un poco lo que hacíamos era... casi justo antes de entrar en la comunidad o provincia en la que íbamos a eso, mirábamos un poco qué habría para hacer que nos interesaría, para no hacer kilómetros de más pues sin sentido, ¿no? De decir, hago 100 kilómetros y después quería haber hecho lo que estaba 200 kilómetros más atrás. Llevar una línea, pero se decidía justo pues casi un día antes o dos de entrar a la siguiente comunidad. Sí. Y no era marcado, era decir, llegábamos, que el clima en ese momento, el tiempo no nos acompañaba, pues cambiábamos. Que no nos sentíamos a gusto, pues eso. Que estábamos muy a gusto, pues estábamos más días. En casi todos los lados, porque han sido muchas horas de internet, que has estado mirando tú mucho también. Sí. De las cosas que queremos hacer y bueno, hay trabajo ahí también de documentación hacia qué quieres ir haciendo. 6 meses estuvisteis. Sí, sí. En realidad, ¿cómo hacíais el día a día? El día a día, pues levantarnos temprano, hacer cafetín, recoger todo y bueno, pues dar un paseo a Mía y buscar el destino que habíamos mirado por la noche. Eso y ya pues bueno,
Y eso, ¿cómo fue vuestro primer día en vuestro primer destino? Pues estuvo guay, porque fue en Lagos de Sanabria, que nos encanta. Es un... Ah, bueno, el primer destino fue... Sí. Ya habíamos quedado con Víctor y Nuria, sí. Ah, bueno. Que son amigos nuestros, y claro, ya de ahí arrancábamos, porque tenían ellos pues las vacaciones y ya era pues el punto de... Pistoletazo, de, ¿no? De pistoletazo, claro. Qué curioso, ¿no? O sea, sí. Fue una conexión como desde ese punto de partida que surgió, sí, en vosotros. Sí. Y ahí ya nos dimos cuenta que íbamos con muchísimo material y con mogollón de cosas, y ya a ellos les dejamos cosas, ya para que lo dejarían en su casa, sí, porque íbamos ya... les dijimos, ya os damos todo esto. Antes de que llegaran, nosotros fuimos el día anterior, dormimos, y ya por la mañana nos dimos cuenta de que ya nos sobraban cosas. Sí, sí, sí. Óscar empezó a abrir huecos en la furgoneta. Y ahí ya dijimos, aprovechando que vienen Nuria y Víctor, vamos a darle este par de mochilas de esto ya que nos sobra. Joder, es que es un trabajo súper profundo, ¿no? Porque empezar, tú fíjate que en casa, con lo que nos cuesta, a mí, sí, quitar una camisa que ya sé que no me va a valer y que la tengo, claro, ahí del año de la patata, sí, y sí, deshacerte, sí, de ella como para ir soltando todo eso. Claro. Sí, al final muchas cosas eran también utensilios igual de cocina, que decíamos, pues es que total. Sí, y ropa también, porque tampoco era verano, y la verdad que con un pantalón corto y una camiseta tiras muchos días. Ajá. Y, sí, y bueno, pues sí, ir ya quitando cosas, porque llevamos la piragua. También. Una piragua, sí, hinchable. Y material de barrancos, de ferratas, de hacer bivac también. Sí, al final lo que era ropa y calzado, nuestras mochilas de ropa y calzado no eran... Eran así. Hmm. Lo que tú te puedes llevar para un fin de semana. Lo que llevabais era juguetes. Lo que llevábamos, no sé, era juguetes para pasárnoslo muy bien. Sí. Muy bien, o sea, que os marcháis de viaje. Creo que buscabais también sitios que no conocieseis. Ibais como a vivir, a viajar. A la aventura. Sí. Pero de repente entiendo que el día a día se convierte, también hay una serie de responsabilidades, porque yo vi antes cómo preparabais el café, y vivir en la furgoneta no es para perezosos, es decir, requiere su injundia, ¿no? Estar como compenetrados, o sea, es eso, mientras uno saca la perra, el uno hay que ir recogiendo la cama, otro ya poniendo el café, poner la mesa, pues sí. En ese espacio pequeñito del centro, de repente es el dormitorio, el salón, la cocina, y hay que hacer mudanza permanentemente. Hay, ¿no?, que hacer el Tetris permanentemente. Constantemente, eso es. Y bien, no, pero lo haces. La verdad que al principio es ir cogiendo el hilo hasta que, sí, que ya al final, lo haces. A ver, nosotros ya llevábamos una rutina porque ya estábamos viajando, nunca tanto ya tiempo, pero sí que nuestras vacaciones ya de 15 días que teníamos, o de navidades, o de fines de semana, puentes, pues ya entonces, quieras que no, ya estabais entrenados. Ya tienes, sí, un bagaje ahí, ¿no? Has trabajado ya en la furgoneta y sabes lo que tenemos que hacer. Y es simplemente seguir ese orden, ese... Además, muchas veces no era tú haces esto, yo hago lo otro. Es que ya te levantas y... Ya casi cada uno sabe el rol, más o menos. A veces nos intercambiamos de papeles, pero por lo general un poco cada uno. Dependiendo ya sabe. También cómo nos levantábamos, pues igual alguien estaba más tranquilo, bueno, pues salíamos con Mía, porque Mía es fundamental. Ella tiene que salir... Lo primero que hace por las mañanas es saltar en la cama para que le abras la ventana. Y para olfatear todo y, sí, llenarse del día. Y entonces necesitamos, lo primero es, la dejamos salir un momentito, nos calzamos, el que sea, y ya la damos el paseo antes de que el otro, pues ya, lo que dice Óscar, va preparando el café, va preparando... Óscar toma el café para resucitar. Eso, ¿eh? Y digo yo, pero claro, tanto tiempo, ¿cómo se gestiona un enfado en una furgoneta? Hubo pocos, la verdad que sí, pero hubo, bueno, pocos, sí. Pero sí, sí que sí es verdad que les, bueno, hay. O sea, ¿y cómo se gestionan? Pues dando un paseo a la perra. Sí. Mía era nuestra cómplice. Sí. Intentar, pero al final estás mucho tiempo juntos. Claro. Es todo. Pero, hablándolo mucho, la verdad que se hablan como al final somos los tres de hacerse en uno, ¿sabes? Y al final la comunicación pues tiene que ser fluida, y tiene que ser fluida, sí, y comunicarlo todo, no casi dejarlo las cosas. Nosotros porque si no, nos pues, lo decimos todo. Aunque no sea un enfado en sí, sí, entiendo que como seres humanos necesitamos momentos de, oye, mira, de yo soledad, necesito desconectar, estar solo. Sí, eso es. Sí, sí, sí. Al final es eso, o sea, sobre todo es hablar.
Óscar y yo no tenemos, así por así decirlo, secretos, ¿no? Bueno, esto es algo que ya teníais entrenado de antes del viaje. Claro, sí. Por eso precisamente llegáis al viaje. Nosotros hablamos muchísimo. Llegan muchas veces y son las 3 y las 4 de la mañana y seguimos hablando y hablando y hablando y hablando. Sí. Y eso yo creo que también hace todo esto realmente. La convivencia sí, es muy estrecha. La verdad que sí, en 5 metros cuadrados, creo. Sí, algo así, 4 o 3, por ahí andan, sí, no sé exactamente. Sí, claro, imagínate entonces ahora que estuviesen aquí una pareja que quiere hacer un viaje como el vuestro y como ya lo hiciste, os pregunta, oye, 3 consejos. Tres consejos, pues bueno, yo... Habrá, me imagino que después de haberlo vivido habrá para escribir un libro de consejos, ¿no? Pero 3 consejos principales. Pues ganas, comprensión y... Y no sé, buen rollo, ¿no? Sí, al final es eso. Estar abierto a lo que vaya surgiendo al día a día. Y... Una adaptabilidad realmente, tanto a tu pareja, a ti mismo, al entorno donde estás. Porque hoy cada día nos levantamos de una manera, cada uno. Joder, qué curioso, porque fíjate que no habéis hablado en ningún momento ni de tener una furgoneta, ni de tener el dinero, ni de nada. O sea, habéis hablado de valores. Sí. Que en realidad conforman lo que requiere para hacer un viaje, sea furgoneta, para vivir a diario, por así decirlo. Es un viaje... No tienes esos valores como interiorizados, por así decirlo, da lo mismo que tú te muevas de un sitio a otro. Sí, las cosas materiales, al final, son materiales, que tampoco... Luego el tiempo es tener tiempo y disfrutar del tiempo en pareja y con la naturaleza y con uno mismo. Y no sé, eso es lo bonito de los viajes estos, yo creo. Yo os escucho y más que un viaje, yo venía para aquí pensando en entrevistar a 2 chicos que habían hecho un viaje en furgoneta con su perrita y que habían escrito un libro. Y al escucharos me quedo más con que habéis hecho realmente un viaje a vuestro interior. Sí, mucho, la verdad que sí. Te despegas de miedos, de no sé, de todo. Sobre todo es eso, al final es un viaje interior, porque te ayuda... Te ayudas a comprenderte más a ti mismo, a quitarte los miedos, cuando, pues no sé, en situaciones que eso dices, joder, cuando estamos haciendo los barrancos, pues te sientes fuerte, sí. Cuando estás haciendo una ruta, no sé, a experimentarte todo. Sí, al llevarte al límite también, ¿no? De las cosas. Hasta dónde, ¿no? Puedes llegar y eso, pues, es. No sé. Y saber lo que realmente no te gusta. No quieres, eso es. Eso es muy importante. Es decir, esto no lo quiero o esto no... ¿Y qué hacer con lo que no quiero? Eso es. Sí. Intentar gestionarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Pero al final es eso. Yo creo que en la vida diaria también nosotros fuimos a hacer el viaje por esto. Necesitábamos conectar, estábamos... Hay tiempos separados, ¿no? Por el tema de trabajo y... nosotros compartimos mucho tiempo juntos, nos gusta, y lo que queríamos es todavía experimentar más eso, ¿no? El conocernos a nosotros mismos, pasar más tiempo en pareja, sí, sí, y disfrutar de todo lo que tenemos. Ese momento en el que el día a día no te deja parar y decir, estoy aquí, en este momento presente. Sí, que luego es ajetreado el día, porque ya desde que te levantas y eso estás... en constante movimiento de a ver qué hago, qué esto, pero luego, no sé, en el fondo tienes la tranquilidad esa de hacer lo que te gusta, lo que quieres al día a día, estar donde quieres, eso es, ver lo que quieres y, no sé, hacer un poco lo que te da la gana. Así, en cierto modo, es decir, hago lo que quiero, ¿sabes? Y sí, eso... O sea, que al final eso es lo que decías antes, ¿no? Vivir. Sí, vivir, porque ahora mismo, no sé, vivimos muy... muy, muy rápido todo. Y por eso a veces decimos, joder, qué rápido se pasa el tiempo. Yo creo que es eso el punto, ¿sabes? Que vivimos a tope. Y todo como muy impuesto. Sí. A esta edad tengo que tener esto. A esta edad tengo que hacer esto. A esta edad tengo que tal. ¿Y el resto? ¿El camino? Saborear un buen café por la mañana. Darte una ducha, aunque sea heladora. Sí. Así estábamos de fuertes, sí, y de tersos. Sí, sí. Oye, ¿y en estos 6 meses...? ¿Fuiste su peluquera o qué? Sí. Bastante, sí que sí. Sí, 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 nos llevamos la maquinilla y donde podíamos, allí íbamos. Oye, ¿y el siguiente sueño? Ay. Pues uno parecido a este, bueno, por lo pueda, menos. Que se pueda contar, ¿eh? Sí, o sea... Que sea parecido a este, por lo menos, ¿no? Sí. A ver, seguir viajando está dentro de nosotros. Sí, ya la verdad que eso engancha. El viajar así engancha, porque es eso, es lo que te digo. Tienes tiempo para ti mismo y para todo, a ver si se alinean un poco los astros y bueno,
Sería esa la historia. Convertirlo, ¿no?, en un modo de vida más... Sí, más a largo plazo. Más a largo plazo. Sí, sí, es verdad, sí, así sería. Un estilo de vida. Sí. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? Porque vosotros fuisteis de viaje no para escribir un libro. Claro, en un primer momento pues queríamos hacer un mapa desplegable, uh-huh, porque vimos que, oye, que sí que podía dar a más toda la ruta y, oye, si podía inspirar también y que la gente conocería sitios nuevos o museos y barrancos, rincones sí, y todo, pues bueno. Que... Dar un poco de ideas como a la gente para que pueda hacer sus propias rutas, ¿no? En principio es eso, nosotros fuimos haciendo el viaje y fuimos escribiendo diarios, pero no con la idea de escribir ni hacer nada a posteriori, sino para tenerlo para nosotros, nuestros propios recuerdos. Sí, para que realmente no se nos olvidaría de todos los lados donde vamos, porque con tanto sitio como hemos estado, pues claro, la verdad que si no, a una semana posterior o así, ya es que se te olvidaba ya las cosas, que no lo que... No realmente los lugares que visitabas, porque eso no se olvida, ¿no? Pero sí igual el sentimiento, la sensación, ¿no? Que era, no sé, hay que, para reflejarlo era más, nosotros lo escribíamos y además era... Cuando mirábamos nuestros diarios, ¿cómo era lo que suele suceder en la vida real? Los dos viajan o los dos vivimos una experiencia y cada uno la cuenta de una manera distinta. Porque al final cada uno ve algo distinto. Y eso yo creo que también ha sido lo más interesante, ¿no? El aunar las dos perspectivas, incluso, bueno, las tres, ¿no? La de Mía. Porque aunque ella... No habla, sí habla y nos transmite. Y entonces transmite. Más o menos sabemos que ella pues también está disfrutando, está viviendo y también ella está recogiendo esa experiencia, ¿no? Eso entonces es. También hemos querido un poco reflejar eso realmente. Vale, contáis todo eso entonces un poco a modo mapa de cómo ha sido, más tratando de transmitir el sentimiento de la vivencia y se compone de o sea, el libro, enséñanos, anda. De la ruta que hemos hecho con todas las aventuras y pues bueno, experiencias y fotografías. Uh-huh. Consejos también. Sí, fuimos haciendo, por ejemplo, cada capítulo, ¿no? Empieza con el mapa de la comunidad o de la provincia donde estábamos, uh-huh, con la ruta que hicimos en ese momento y las ilustraciones son de lugares o de momentos que recogíamos o animales que veíamos y que nos iban transmitiendo. Luego comienza cada capítulo poniendo el tiempo que estuvimos en ese momento en esa comunidad o en esa provincia, las aventuras, actividades de tipo aventura que podrías hacer más y luego sitios más de interés para visitar. Y ya después fuimos integrando nuestro viaje, nuestra experiencia. Vimos esto, pero pues sentíamos esto y... Sale Mía ahí también fotografiada. Sí, pequeñas anécdotas también que nos han surgido y gente que hemos conocido súper guay y no sé, sitios... Maravillosos, la verdad, sí, que tenemos en este gran país. Una anécdota que ahora que vosotros desde haberlo vivido y os imaginéis a un lector y penséis entre vosotros cuando lea esto. Mucha gente nos ha dicho, bueno, que es inspirador. Y eso para nosotros es maravilloso, ¿no? Sí. Que tú realmente hayas inspirado a alguien a... Hombre, eso sin ninguna duda. Si para vosotros es maravilloso, también os lo digo yo. Claro. Vuestra aventura es inspiradora. Claro. Sí. Entonces eso, pues sí, ¿no? Y luego mucha gente también nos decía, increíble, me voy hasta cansado yo a la cama de la cantidad de actividades que habéis podido hacer en un solo día. Porque al final, bueno, llevábamos un ajetreo que íbamos para un sitio, íbamos a otro, hacíamos... Igual, o sea que dos barrancos en el mismo día. Ostras. Sí, comer, luego pues eso, hacer también una ferrata y pues visitar un museo, es que de todo. Pero a mí se me ocurre, imagínate que yo ahora coge el libro, podría ser una guía de viaje para mí también. Sí, sí, sin duda. Sí. O sea, digo, me voy a hacer trufeando por España. Sí, sí, sí. Sí, aunque no sea, por ejemplo, en autocaravana o furgoneta, pero la podría ser. O sea, los lugares y las actividades sí, ya claro, están planteados. Eso sí, es. Sí, luego sí, cada uno tiene que adecuar esas actividades a lo porque, que le gusta. Por ejemplo, no todo el mundo igual hace barrancos o no todo el mundo le apetece hacer vías ferratas, ¿no? Así yeah, un poco más en... Pero sí que puede hacer una ruta de senderismo corta de las que hayamos hecho o uh-huh, practicado. Puede visitar un museo, puede visitar un conjunto histórico, uh-huh, puede visitar
cualquier cosa. De hecho, al hacer el libro, creamos una cuenta en Instagram, ¿vale? Que se llama Trufeando por Hispana. Y lo que contábamos en el libro y con la gente con la que lo comentamos era que nos gustaba que nos enviaran fotos del libro si viajaba. Y nos hemos dado cuenta de que sí, ¿no? Pues tenemos gente conocida que ha ido subiendo fotos, que por ejemplo este puente se han ido de vacaciones la ilustradora de interiores, Elena, a la Comunidad Valenciana y ha llevado el libro como guía para hacerse parte del viaje. Para no perderse algún sitio chulo, sí. Y demás. Claro. Otra amiga cogió en otro de los puentes que tuvo unas vacaciones más largas y se marchó a Andalucía, Cádiz, Huelva y también siguió la ruta. De hecho, sale en una foto con su bebé, ¿vale? Recién nacido, ella es furgonetera también. Ella es Jenny, por la que conocimos a Elena, la ilustradora de interiores, y ella también viajó así con el libro. Y quiero ver el Torcal de Antequera porque me ha inspirado. Pues fue hasta el Torcal de Antequera, sí. Y allí estuvo. La verdad que muchos sitios, por muchos rincones que descubrir y que ver por toda la península. Y los que no están escritos, nosotros no lo hicimos como hay que hacer esta ruta obligatoria, cada uno toma preferencias y todo, claro. Hubo muchos sitios que nos hemos dejado, no queremos abandonar a nadie, pero bueno, fue la ruta que nos iba surgiendo en ese momento. No la planificamos como tal, sino que también muchas veces tuvimos que modificar porque apareció la Dana en la zona del Levante y demás, y tuvimos también que ir cambiando nuestra ruta, adecuándola también al tiempo, ¿no?, en el que nos movíamos. Bueno, aquí reflejáis el viaje vivencial que habéis hecho, y no sé si queriendo o no, pero me da que estabais más enfocados en vuestro propósito y en vuestro viaje, pero sin quererlo habéis creado una marca personal, una marca profesional, que estoy seguro de que os abrirá infinitas puertas en un futuro. ¿Hay algo que tengáis en mente ahí relacionado con esto que vayáis a hacer, o simplemente estáis disfrutando y reposando de la resaca de ese viaje? Disfrutando y, oye, pues abriendo puertas también, pues, y conociendo a mucha gente interesante como eres tú. Gracias. Y pues la verdad que sí, contentos. Pero bueno, pues sí, algo más sacaremos, digo yo. Sí, al final ahora mismo también se está reposando un poco el tema de haber sacado adelante a la luz este libro, ¿no? Es al final un trabajo que ha llevado... Sí, es otro proceso, ¿no? Y hay que vivirlo. Hay que vivirlo y tampoco hay que adelantarse mucho a... vamos como a ir vaya viniendo, porque de una cosa buena van saliendo otras cosas buenas, que es lo que te digo. Yo creo nosotros que, no habíamos pensado hacer una presentación aquí y bueno, pues las casualidades de la vida. Conocíamos a Lourdes, por ejemplo, que es informadora turística, y creo que la labor de los informadores turísticos es importantísima para dar crecimiento y fomentar, ¿no?, la zona, el desarrollo local, y pues compartir... momentos, ¿no? Tú estás aquí porque venías para hacernos la entrevista, pero estás conociendo Goñar, estás conociendo este entorno. Hemos pasado un día espectacular con Andrés, que nos está acompañando. Nos han tratado increíble, ¿eh? O sea, yo... Estamos encantados. Estoy enamorado de aquí, o sea, sentí una acogida tan grande ahora por los chicos del museo, en el pueblo igual, Andrés, su compañero de turismo. Muy bien, Lourdes, o sea, fue increíble. Sí, la verdad que ha sido un... O sea, esta mañana cuando trajeron el proyector a vuestra furgoneta. Sí, ha sido increíble. ¿Pero qué pasa aquí? He dicho, está todo a domicilio, con la furgoneta aquí. O sea, me pareció un valor de servicio brutal. Y realmente percibí de ellos, y me gusta decirlo aquí también, percibí esas ganas de dar a conocer esto, que tiene un valor increíble, o sea, es espectacular. Y nada, lo único que quiero preguntaros es cómo podemos adquirir el libro. Pues hay varias formas de adquirirlo, ¿vale? A través de nosotros, si nos escriben a través de la cuenta de Instagram, o tenemos también cuenta de Gmail, ¿vale? trufeandoporespana@gmail.com o @trufeandoporespana. Nos pueden escribir en privados y podrían adquirirlo. De esa forma, pues se lo podríamos firmar. Si no, pues también a través de la editorial, Literaquel, ¿vale? Hay un apartado de compra, también se puede. Librerías, empezamos pues en las zonas más locales, ¿no? De Guardo, que es pues la zona nuestra de la montaña palentina donde vivimos, y ahora ya sí que ya está Palencia, Valladolid, Valencia, Madrid, Barcelona, y bueno, hay una página que se llama todostuslibros.com,
¿vale? Que a través de ahí es una recogida de distintas librerías de toda España, en las que si tienen el libro en depósito, ¿vale? Pues puedes adquirirlo y ellos te lo envían también. Pues muchas gracias. ¿Nos vamos a comer o qué? Muy bien. Genial. La experiencia ha ido de miradas. De esa mirada cómplice entre Óscar y María, sonriente entre ellos, teniendo claro lo que iban a responder a mis preguntas. Complicidad totalmente necesaria para un viaje de ese tipo. De esa mirada de su perrita mía, que cuando levantaba sus cejas y clavaba sus ojos en los tuyos, te hacía sentir que estaba leyendo tus pensamientos. Y de esa mirada que cada día deberíamos de utilizar más, que es la mirada del viajero, tratando de curiosear y de disfrutar de cada una de las cosas que vimos. Porque en definitiva, esto no es más que un pequeño viaje.